Dos habitaciones, sí. Obrigado, obrigado. Chao, chao, chao. Bueno, pues acabo de contratar dos habitaciones justamente en el corazón del Pantanal. Esto es posible en Brasil. Con dinero, tiempo, unas ciertas dosis de aventura, uno puede acercarse a la naturaleza. Cientos de empresarios encuentran el dorado, lo buscan en el equipaje, en las mochilas de los viajeros que se acercan a la Amazonía, al Pantanal, a la belleza natural de Brasil. Deseamos que ese dorado no sea esquilmado como lo fueron otros y esperamos que conservación y disfrute de la naturaleza nos permitan seguir disfrutando de la belleza, entre otros animales, del tuyuyuy. De cada 10 turistas que visitan el Pantanal, uno es brasileño. El resto que accede a este lugar privilegiado de los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul es extranjero. Este dato no deriva exclusivamente del nivel económico de los 170 millones de brasileños, sino también del gran desconocimiento que estos tienen de las riquezas naturales de su país. La naturaleza brasileña, ¿es más valorada fuera que dentro de sus fronteras? Estas aves son cabezas secas, zancudas a las que les gusta vivir en comunidad y al alcance de todos. Pero necesitan que las leyes que les protegen sean eficaces y razonables. El turismo masivo puede destruir la tranquilidad que necesitan para reproducirse y entonces su espectáculo echará el telón para siempre. En nuestro programa, hoy vamos a mostrarles ejemplos de naturaleza dispuesta a recibir invitados, pero siempre mesuradamente, regulados por una conservación necesaria y rentable. Brasil ingresa al año 40 millones de dólares, fruto del turismo internacional que viene a disfrutar de imágenes como estas. Pero aún el gigante sudamericano tiene que aprender de otros países más pequeños, pero que manejan mejor su potencial natural. Costa Rica es 98 veces más pequeño que Brasil, pero cada año recibe 600 millones de dólares, exactamente un 93% más de beneficios y sin que sus espacios naturales se deterioren. Todavía les queda mucho por aprender a los popes del turismo ecológico de Brasil. La tierra brasileña cuenta con 61 especies de primates. Todo un récord y cada año son descubiertas algunas nuevas. Entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio se dan la mitad de las formas vivas del planeta. Y como vemos, no solo en los bosques tropicales, también en ecosistemas menos conocidos como el cerrado, la caatinga o la mata atlántica. En Brasil la vida animal es bandera que ondea en todo tipo de paisajes y nosotros podemos disfrutarla sin temor a provocar molestias a lo largo de los 21 parques nacionales y las 12 reservas biológicas federales que protegen su naturaleza. 11 millones de hectáreas protegidas que por muchas que nos parezcan constituyen tan solo algo más de un 1% del territorio brasileño. Espacios naturales en los que cada ser vivo es una nota musical sin la cual la escala no está completa y la melodía es sencillamente imposible.
Sin las notas do, re o fa, es difícil componer serenata alguna. Y estos animales se apoyan unos a otros para que el mundo natural suene afinado, suene bien. La pérdida de una especie vegetal supone la extinción de 30 especies de insectos asociadas a ella. La variedad del vestuario de estas mantis religiosas está unida estrechamente a la vitalidad de la botánica que las acoge. La moda es impuesta por el todo en la tierra brasileña. Y cuanto observamos es el fruto de millones de años de pasarela. La vida por aquí es perfecta, pero frágil. El suelo que sustenta los grandes árboles, que llaman nuestra atención, es fabricado por minúsculos organismos que trabajan día y noche para nosotros. Nadie aquí va por libre. Este es un trabajo en equipo que reparte dividendos a fin de año de igual a igual. Arriba o abajo, siempre alguien trabaja por ti. Un 1.400.000 especies de organismos vivos han sido ya catalogados en el mundo. Solo un 5% de las que se calculan habitan nuestro planeta aún sin clasificar. Brasil es el país que ocupa el primer lugar, atesorando el mayor número de especies distintas de plantas y animales, y seguido de Colombia, México e Indonesia. Conocíamos la existencia de arañas solitarias, tejedoras de trampas personales e intransferibles. Pero hasta que no hemos pisado suelo brasileño, no hemos conocido otras formas de vida arácnida. Las arañas aquí cazan en grupo. Esta pobre hormiga es la víctima de una vida social tan organizada como la suya. Otro cazador insectívoro, pero individualista, hace también lo propio. La tela ha sido tejida entre todas y ahora se reparten sus presas equitativamente. Mientras estas predadoras de ocho patas cazan en grupo, un sagüí negro de manos doradas, extraño primate aficionado a los grandes insectos, acaba con un saltamontes. Se mueve mucha biomasa en los diferentes hábitats brasileños. Y los que hoy comen pueden ser comidos mañana. Una regla de oro en el juego de la vida. Si lo que usted quiere es pasar unos días inmerso en el escenario que les acabamos de describir, pueden hacerlo y además ducharse por la noche y cenar con velas en mitad de la jungla. Cada vez son más los hoteles que ofrecen al visitante una oferta atractiva y respetuosa con el medio. 15.000 pesetas cuesta pasar la noche en este igarapé, en este hotel cercano a la ciudad de Manaos. A pesar de la belleza de este vergel, y estando tan solo a 5 horas de vuelo desde Miami, por ejemplo, los ecoturistas norteamericanos siguen sin dejarse seducir por las propuestas de algunos pioneros del turismo ambiental de Brasil. Para la mayor extensión de selva virgen del planeta, 5 millones de kilómetros cuadrados, solo hay 17 hoteles en plena naturaleza, y casi todos inaugurados en los últimos años. Los ganchos naturalistas son muchos, pero con seguridad los animales que más nos atraen desaparecerán con un turismo masivo y compulsivo. Estas tortugas yabutí tinga de momento se exhiben sin pudor ante los ojos del visitante que se adentra en este río de la región de Acre. Se juntan por centenares en el periodo de reproducción y este es justo ese momento. En Venezuela son conocidas como morrocois.
Los machos excitados buscan a las hembras por su olor. Las tortugas del río Sapuri son especialmente corpulentas. El caparazón de algunos machos llega a medir 82 centímetros, alcanzando un peso de hasta 55 kilos. A pesar de los pesados amantes, las hembras de yabutí arrastran por el pene a estos atletas sexuales, como si no les costase esfuerzo alguno. Después de la bacanal, vendrá la calma, y las hembras fecundas desovarán de 10 a 20 huevos en un nido excavado en el barrizal de la selva. 5 meses después, asomarán las cabecitas los retoños frutos de esta tarde de orgía. ¿Quién sabe si para acabar ante el objetivo de la cámara de algún turista que visite un parque nacional brasileño? Buena cosa será si con ello se consigue una mayor protección para ellas y sus descendencias.